En desarrollo, el decreto 0666 de este año es pedido por el Gobierno Nacional y que extiende la cuarentena hasta el 11 de mayo. La Administración Distrital dictó el decreto 116 que reglamenta las medidas adoptadas por el jefe de Estado. De acuerdo con la norma, se fijan pautas para permitir la realización de labores relacionadas con la manufactura y de otras actividades. En general, se mantienen las normas que venían rigiendo, incluyendo el pico y cédula, y los fines de semana continuará el aislamiento preventivo obligatorio para el distrito de Barranca Bermeja. Es decir, estos días nadie podrá salir de su casa si no hace parte de las excepciones. Igualmente, se amplía el horario para los restaurantes, se podrá hacer domicilios hasta las 11 de la noche y las tiendas y supermercados estarán abiertos hasta las 8 de la noche. Igualmente se reactiva el deporte en Barranca Bermeja. Las personas no deberán estar más de un kilómetro de su casa y no se podrá hacer actividades en conjunto desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. En cuanto a la reactivación del transporte público, esta semana se darán cita a los representantes de las empresas y el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para revisar el tema. De esta manera, así queda este decreto 116 expedido por las últimas horas por la Administración Distrital.